Muchas gracias. Vamos con el siguiente tema, por favor, dirección. Te queremos bien, Frank. Se logró la detención de una violenta y peligrosa banda criminal, la cual se le estableció hasta el momento 18 delitos de robo con intimidación, robo con violencia y homicidio frustrado. Hay algunos que se dirigían primero a los locales comerciales, esencialmente restaurantes, en los cuales ubicaban a las víctimas, inclusive llegando a agredirlas con tal de poder sustraer estos relojes y huir. Motoclub que se dedicaba a robar relojes de alto valor, Tonka, la que sí. Estamos viendo en las imágenes. Esto ocurrió ayer cuando la PDI logró detener a 10 ciudadanos extranjeros que componían esta banda. Tenían una particularidad forma de operar. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos iban 40 minutos antes a ver a su víctima, sacaban fotografías, estaban coordinados cada uno de ellos y posteriormente procedían al robo. Lo vemos todo en la siguiente nota y a la vuelta le cuento más detalles. Una moto, dos personas y un solo objetivo, robar relojes de alta gama cuyo valor asciende en muchos casos a los 12 millones de pesos. Así operaba esta banda conocida como Motoclocks. Fue detenida por detectives de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal, dejando a 7 personas detenidas. Esta banda, que está compuesta por personas de nacionalidad venezolana, se dedicaba a robar estos lujosos relojes en el sector oriente de la capital. Sin importar quién estuviera delante ni la hora que fuera, su intención era solo una y estaban dispuestos a todo para llevarla a cabo. Es una banda que venía articulada, ¿cierto?, en la cual tenía el principio de ejecución los robos con intimidación, robos con violencia. La modalidad es que sustraen los relojes de alta gama. Y en ese contexto también tenemos reunido e incautado 3 vehículos encargados por robo que ocupaba la banda criminal, a su vez una motocicleta que ocupaba para distraer, ¿cierto?, algunas maniobras ilícitas. Su modo de actuar también era claro y casi imperceptible por las víctimas. Su mirada se iba fijamente a las muñecas de las personas hasta que encontraban lo que andaban buscando. Así, con total descaro, las marcaban y daban aviso a los otros integrantes de la banda, quienes esperaban y seguían a estas personas hasta cumplir con su objetivo. A estos detenidos se suman otros 5 más que ya están tras las rejas y se estima que esta banda delictual pudo llegar a sustraer hasta 500 millones de pesos en al menos 45 relojes, en donde se pudo acreditar gracias a esta investigación que 17 fueron robados por los motoclocks que en cada una de sus operaciones se embolsaban millonarias sumas. La verdad que es muy importante para nosotros que haya caído esta banda. Lo hacía con extrema violencia. Las imágenes que nosotros tenemos son de vecinos amenazados por armas de fuego y arrastrados por el suelo cuando se resistían a que les quitaran el reloj. Pero la moto no siempre es el medio de transporte que utilizaban estos antisociales, porque mira este video. Aquí claramente se puede ver a una persona en una bencinera, en una acción cotidiana como la de poner bencina en un automóvil. Pero lamentablemente tuvo un final inesperado porque una camioneta llega hasta el lugar y bueno, lo que ocurre mejor véalo con sus propios ojos. Pero esta no es la primera vez que el nombre de los motoclocks genera tanta repercusión. Bien lo sabe Claudio Santis, víctima de estos delincuentes, quien vivió hace casi 3 años una situación difícil de olvidar. Venía un día de vuelta a mi casa después del trabajo, diciembre, luz de día, paré en la panadería a comprar una cosa que necesitaba mi hija para el colegio. Y a la salida de este lugar me puse a hablar por teléfono y llevé a mi casa, de hecho, para preguntar otra cosa. Y se me acercó un tipo en el estacionamiento de la panadería, en Vitacura, y de repente me di cuenta que nada, que el tipo se me acercaba, venía con un polerón, con una capucha, de cara descubierta, y tenía una pistola en la mano. Y el tipo me dice, dámelo.
y mi instinto rápidamente fue entregarle el teléfono celular, que lo estaba ocupando. Y el tipo me dice, no, el reloj. Y bueno, me puse nervioso, entre que vi la pistola, todo, y se me cayó el teléfono celular y se me cayó el casco de la moto. Yo andaba en moto. Y eso obviamente alargó un poquito la situación. Y el tipo entonces se me acercó, avanzó medio metro más adelante, a la distancia que lo tenía, y me puso la pistola en el pecho. Y me dice, apúrate o te mato. Digo, cálmate, cálmate. Me saco el reloj que tenía un broche, se lo entrego. Y el tipo corre a, no sé, 20 metros, 30 metros. Había una moto con otro tipo arriba de la moto, se sube y arrancan. De verdad pensé que me iba a matar. O sea, tuve tiempo para darme cuenta que me podía matar, y sobre todo cuando me puso la pistola en el pecho, pensáis, se acabó nomás, pues me va a matar, y no piensa en sus hijos, piensa en su mujer. Todo es muy rápido, pero alcanza el tiempo para tener miedo y pensar que te van a matar. Definitivamente vivió un hecho traumático que no ha podido olvidar. Es por ello que tiene un mensaje claro para todos los que puedan estar expuestos a una situación como la suya. Que denuncien. Yo entiendo que da miedo, yo entiendo que da lata. Los motoclocks no hicieron más que visibilizar un método de robo que llegó a nuestro país hace algunos años y que lamentablemente cada vez se hace más común. Un robo que no sabe de límites con tal de conseguir su cometido. Aquí, Tonka, Sergio y Amaro, hay varias cosas a considerar. La primera, que es un delito que se viene del extranjero, y también el delito se ha cometido por extranjeros. Que desde el 2018, la Fiscalía Oriente junto a la PDI ha investigado a estas bandas en tres etapas, y ayer fue la última banda, una de las más violentas, donde se detuvo, fiscal, buen día, a más de 10 personas. Así es, buenos días. Efectivamente, el día de ayer, en el procedimiento efectuado con la Policía de Investigaciones, se logró la detención, producto de una investigación que ya llevamos realizando hace varios meses con la Brigada de Robo e Intervención Criminalística de la PDI, la Viro Inti, la detención de 10 personas. 10 personas que pasaron el día de ayer a control de detención y, bueno, fueron formalizados efectivamente por delitos de robo con intimidación, robo con violencia, un delito de robo con homicidio a un funcionario municipal de Vitacura, y otros delitos menores como son receptación de especies, de vehículos y de una falsificación de documentación. Marilyn. Estamos revisando las imágenes, también la está viendo Tonka, Amaro y Sergio en el estudio. Tenían una particular forma de operar, me decía usted. Ellos vigilaban, era una banda organizada, había uno en cada esquina, se mandaban fotografías, se mandaban mensajes e incluso sabían cuánto costaba el reloj. Mire, analicemos esta imagen que estamos viendo ahora. Sí, a ver, en general, nosotros llevamos investigando estas agrupaciones que cometen este tipo de delitos del año 2018. Hemos podido levantar bastantes patrones comunes en el modo operar de estos sujetos, y efectivamente ellos se dividen las funciones como se pueden ver en los videos. Inicialmente hay un sujeto que es el que efectúa el marcaje de las víctimas, donde se establece que mantiene un reloj de alta gama, que es lo que los sujetos andan buscando. Y posteriormente este sujeto, como se ven las imágenes, al revisar que la víctima está en un lugar seguro, pone en atención a los demás miembros de la organización, quienes normalmente establecen un segundo sujeto para que vigile. Luego que el sujeto vigila, exactamente como se ven en las imágenes de este robo cometido en la comuna de Los Barnechea. Luego que la víctima está vigilada por el segundo miembro de la organización, como se ve en este momento en las imágenes, los sujetos van en contra de la víctima, ya utilizando intimidación por armas de fuego, violencia con las mismas armas, sustraen el reloj, ya sea por la fuerza o con la intimidación, como se ve aquí. En este caso fue golpeando a la víctima con el reloj en su cabeza, quedó con lesiones. Y posteriormente se dan a la fuga con la especie. ¿Cuál es la particularidad de este caso también? Y que me decía el fiscal que ellos buscan, si ven a una persona con reloj, sacan fotografía, la buscan en internet para ver el valor. Bueno, no te puedo creer. Exactamente. Producto de la última investigación que efectuamos con la PDI, pudimos establecer esa situación. Los sujetos, a través de mensajería telefónica, se mandan videos y, como se ve también en las imágenes, son bastante agresivos. Ellos se mandan videos, imágenes de los relojes que han podido pesquisar en su revisión, y los chequean incluso los precios en internet en el momento, para luego actuar sobre seguro en ese sentido y poder sustraer los relojes fácilmente. Sergio, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta, porque
Sí, es muy interesante el tema, pero una de las cosas que más me llama la atención es este carácter internacional. Entiendo que muchos de estos relojes partían al extranjero, donde podían obtener mayores beneficios en la venta de ellos. ¿Es por eso que esta es una red que considera varios países? Fiscal Marilyn. Bueno, hola, buenos días, Sergio. Hola, sí, efectivamente, lo que usted indica es efectivo. Nosotros, producto de los varios años que llevamos investigando estas agrupaciones particulares, pudimos establecer que los relojes se reducen de dos maneras. Hay un pequeño mercado local, hay que decirlo, donde se pueden reducir estos relojes, pero la gran mayoría de estos son sacados al extranjero y son, si se quiere, clonados en el extranjero, normalmente en Colombia, para luego llegar a Estados Unidos y son vendidos como relojes usados. Esa es la operativa que tiene esta agrupación delictual, la cual, como bien usted señala, no solamente mantiene robos en Chile, sino que en otros lugares también, como hemos podido establecer en las investigaciones a través de la revisión de los teléfonos de los imputados, donde ellos dan cuenta que cometen estos delitos en Perú, fiscal, en Colombia, en Ecuador. Fiscal Vargas, buenos días. Hay una imagen también que es cuando esa, la que estamos viendo ahora, cuando entran al restaurante. ¿Cómo se datean? ¿Cómo finalmente saben que adentro, en esa mesa, hay una persona con un reloj que para ellos es muy apetecido? Bueno, buenos días, Tonka. En ese delito, en particular, el sujeto que ustedes vieron con camisa blanca había ingresado anteriormente. En ese momento, él ingresa alrededor de 40 minutos antes al local y chequea que la víctima tenga el reloj y habla con el administrador del local señalándole que va a hacer una reserva de una mesa momentos después. Luego sale, se reúne con los demás miembros de la banda, hay imágenes donde se ve que están en los vehículos, que están en las cercanías del local, y después ya, como yo decía momentos atrás, actuando sobre seguro, acometen en contra de la víctima con la intimidación de armas de fuego. Y siempre con muchas, bueno, ahí vemos otras mesas que estaban con otros comensales, pero en las otras imágenes hay muchas personas y no les importaba si había muchas otras personas en otras mesas o caminando o garzones por ahí, igualmente atacaban con arma en mano, fiscal. Sí, a ver, estas agrupaciones de estos sujetos son bastante temerarios en su actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos, si ustedes se dan cuenta en la imagen, en lugares públicos, con alta concurrencia de personas, no trepidan en efectuar el delito de todas maneras. Esa situación normalmente amedrenta a las demás personas o testigos que están en el lugar y obviamente a la víctima, y ellos también con esa posibilidad de amedrentar a todas las personas que están alrededor salen y se van a la fuga con mayor facilidad. Como en este caso, Tonka, mira que sale caminando, la imagen que veíamos, ni siquiera arranca cuando roba. Claro, efectivamente, la imagen, el tiro a cámara no ayuda un poco, pero efectivamente hay una motocicleta esperándolo ahí, ya que, a ver, y también es un elemento importante a considerar y me gustaría explicárselo. Los sujetos normalmente actúan con vehículos de apoyo, es decir, vehículos pequeños de modelo City Car, donde los sujetos llegan al lugar, chequean las víctimas en todo el trabajo previo al delito. Y posteriormente siempre tienen como apoyo una motocicleta con la cual pueden darse a la fuga. Es mucho más fácil, obviamente, darse a la fuga en una motocicleta que en un vehículo producto del tránsito acá en el sector oriente. Por lo tanto, normalmente ellos tienen este vehículo de apoyo, que no llegan en la motocicleta, sino que se van en la motocicleta. Fiscal, hay muchos relojes que son de coleccionista prácticamente. ¿Cuáles son los más socorridos? ¿Cuáles son los más buscados por justamente estas bandas delictuales? La pregunta que usted me señala, son marcas de alta gama, en general son marcas como Rolex, son los favoritos de estas agrupaciones. Hay Cartier también, sí, efectivamente, pero en general son relojes que están sobre los 5 o 6 millones de pesos. ¿5? Hemos logrado en algunos operativos con la PDI, recuperar relojes de hasta 30 millones de pesos de la marca Hublot. En general son especies de alta gama que tienen un mercado, como yo les decía, muy exclusivo acá en Chile y en el extranjero también. Es decir, los réditos que esta sustracción de estas especies le reportan a esta agrupación delictual son bastante altos. Perdón, fiscal, pero quedé impactado con la cifra. 5 millones de pesos. ¿Y hay de ahí para arriba? ¿O hay un mercado tan...? Viendo algunas imágenes donde aparecen a mí me sorprende mucho, ¿no?, el precio. Aquí tienes el Cartier, por ejemplo, 238 mil dólares. Wow. Estás hablando de 172 millones de pesos. Esa es la cifra. Porque estás hablando de relojes que... ahora, esto no sé si está en Chile, para este caso en particular, pero son los precios astronómicos que llegan relojes. Ojo, yo curioseando, justamente por un tema anecdótico, mandé también a dirección, ya los vamos a ver, pero algunos de los relojes también que tienen unos precios exorbitantes. Jamás me imaginé que por ponerte en la pulsera, si es que te lo pones, ¿verdad?
tienes relojes de 25 hasta 30 millones de dólares. Mira, estamos viendo la página, 138 mil dólares, 175 mil dólares, pero fiscal, escuché por ahí que uno de los relojes era falso, o sea, hay una persona que usaba uno que se hacía pasar por uno de verdad y no era, o es mito de la noticia esta. A ver, en el mercado de los relojes de alta gama, efectivamente hay réplicas que son de alto valor, ¿ya? Incluso están clasificadas por estrellas. Hay de 3 estrellas, 4 estrellas, hasta 5 estrellas. Los relojes de réplica de un Rolex, por ejemplo, de 5 estrellas, están alrededor del millón y medio de pesos. Es decir, son relojes que son casi iguales a los originales, pero obviamente réplicas de alto valor. Claro. Exactamente. En ese sentido, los sujetos, incluso en sus conversaciones, pudimos establecer, tanto por escuchas telefónicas como por los mensajes de mensajería de WhatsApp, en que ellos algunas veces, claro, se caían un poco en ese sentido, en que creían que era un reloj de los originales y eran estas réplicas de alto valor, pero de todas maneras estamos hablando que ese reloj en el mercado informal a ellos les pagaban alrededor de 300, 400 mil pesos. Tampoco salían con las manos vacías con estas réplicas. Mire. Además, y esto es importante también señalárselos a ustedes, que en esta última etapa de la investigación pudimos establecer un tema que nos llamó mucho la atención, y es que los sujetos en Chile estaban circulando con licencias de conducir y cédulas de identidad venezolana, en su mayoría, que estaban falsificadas. Esa situación fue nueva para nosotros y tanto para el equipo de la Biro Incri y la PDI, ya que pudimos establecer que algunos sujetos andaban con nombres distintos en nuestro país, lo cual obviamente dificultó en el inicio las pesquisas policiales, pero con un trabajo muy exhaustivo que efectuó la Biro Incri, esto es un trabajo, hay que decirlo, la policía deja, disculpando la expresión, los pies en la calle, siguiendo estos sujetos, porque como son sujetos que están en su mayoría ilegales en el país, no tenemos la identidad. Entonces ellos tienen que sacar la identidad siguiéndolos, efectuando vigilancias, ocultaciones discretas, seguimiento de los vehículos, etcétera. Y así pudimos establecer la verdadera identidad de los sujetos. Estimado Marcelo Vargas, no sé si estás con un monitor cerca, pero fiscal, atento, ¿verdad?, a lo que vamos a mostrar, porque, claro, estos son relojes que uno queda completamente... descolocado sí, con los precios exorbitantes. Ahora, son relojes que se usan, son finalmente de exhibición, de colección. Este modelo, por ejemplo, ¿dónde salió este? Es un modelo, se llama Breguet Marie Antoinette. Son 30 millones de dólares. No. Estás hablando para sacarlo. 30 millones de dólares. Millones 660 mil pesos. Wow. Tienes, ¿verdad?, después otro que es de una marca un poco. Bueno, este, por se ejemplo. Se ve, no me gustó tanto. Porque la hora no se alcanza a ver la marca. Claro, tienes que hacerte unos anteojos. No, para eso. Y con sol te golpea la. Te golpea. Oye, pero qué increíble los precios. Chopard, marca un poco más conocida. Este tiene diamantes azules. Este cuesta 25 millones de dólares. Oye, acabo de entender por qué Fonsi estaba tan triste hace un par de años acá. Aquí tienes este. ¿Recuerdan otro? A Fonsi? Sí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Fonsi. Bueno, estuvimos muy cerca de él durante todo el periodo en que hacíamos The Voice, y un día estaba muy afligido. ¿Por qué? Porque le habían entrado a robar a su casa en Miami, y él estaba, por sobre todas las cosas, muy triste porque le habían robado una colección de relojes. Y yo, que ocupo, el último reloj que ocupé fue como un Casio, así, de la época de los 80, esos como water resistant, no podía entender tu... Esos delgaditos, esos finitos clásicos, ¿te acuerdas? Claro. Y esos con la calculadora para ocuparlo en las pruebas de matemática. Bueno, no podía entenderlo. Y efectivamente, ahora que tú comentas cuánto valen, ya, ahí está. Son impresionantes los valores. Es una inversión. Algunos son porque son o han sido utilizados por algunas personas famosas. Paul Newman, en fin, otras personalidades. Este Rolex, por ejemplo, 15 millones de dólares. ¿Y son los Rolex, fiscal, los más apetecidos? Usted lo decía. ¿Por qué esa marca es una de las más requeridas por los delincuentes? Paté Philippe también. ¿Un paté? ¿Sí? A ver, de las conversaciones y de las pesquisas policiales pudimos establecer que tanto los Rolex como los Cartier eran las marcas predilectas, ya que se encontraban también de mayor en mayor cantidad en la calle. La gente utiliza más esa marca y es una marca que le da bastante réditos económicos. Pero existen otras marcas también más exclusivas, como son los Hublot, por ejemplo, que son relojes que llegan a costar hasta 50 millones de pesos. Logramos, recuerdo el año 2018, en la primera etapa de esta investigación, interceptar un envío que estaban efectuando la agrupación a Venezuela, donde a una mujer se le incautaron 5 relojes, dentro de los cuales iba uno de estos relojes de la marca que ya señalé, el cual tenía un costo de entre 30 y 40 millones de pesos y fue felizmente recuperado. Es decir, los costos de los
de los bienes que estas personas mueven son bastante altos. Y eso también les permite, como se ha visto en todas en estas tres investigaciones que hemos llevado a cabo, también adquirir estos, adquirir vehículos, sí, adquirir otra logística para seguir cometiendo los delitos. Tienen que adquirir las motocicletas, etcétera. ¿Qué pasa, sí, con este grupo de personas? ¿Cumplen condena acá? ¿Son deportados a sus países de origen? ¿Cómo funciona ahí el procedimiento? A ver, en general, el procedimiento respecto de los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en Chile se rige por la ley chilena. Ajá. En ese orden de ideas, en estas investigaciones, en las tres etapas, han sido ciudadanos extranjeros los que han cometido los delitos. Por eso decimos que es un modo de operar que ha sido importado a Chile, ya que tanto en Ecuador, Colombia, Venezuela, se ve mucho esta, esta situación. Y acá en Chile ellos cumplen condena siempre que la pena que se les imponga sea superior a los 5 años y un día. Uh-huh. En ese sentido ellos cumplen condena en Chile. En el evento que los imputados estén de manera irregular en Chile, es decir, con situación migratoria irregular, han, han ingresado por un paso no habilitado, como el caso, etcétera, de estas personas, y la pena que se les impone... Uh-huh. ¿Perdón? Como el caso de estas personas. Exactamente como el caso, sí, así es, sí, efectivamente ellos están irregulares y la condena que se les aplica es hasta 5 años de privación de libertad. Ellos, la pena normalmente se les sustituye por la pena de expulsión. ¿Qué significa eso? Que ellos son sacados del país y, no, y tienen prohibición de ingreso durante 10 años. Si ellos ingresan durante ese, ese plazo, tienen que cumplir la pena que se les condenó primitivamente acá en el país de manera efectiva. Perfecto. Bueno, oye, antes de cerrar, simplemente, fiscal, quiero que vea y tome nota justamente del reloj. Eso es. Este sí que es elegante. Pues mira, viejo, mira, mira. Este es water resistant y tiene alarma también y tiene para digitar, para sumas y divisiones de alto calibre. No tengo riesgo con este, fiscal, ¿no? ¿No? Puede estar tranquilo, Sergio, no se preocupe. Gracias por el buen humor. Gracias. Soy fiscal Vargas, bueno, muy amable. Y qué buen trabajo entonces entre la policía y la fiscalía. Gracias, fiscal. Gracias, Marilyn Pérez, por la información. Un abrazo, que estén muy bien, a cuidarse. ¿Seguimos con más? Por favor. El tribunal decretó a petición de la Fiscalía la prisión preventiva del imputado, que actualmente se encuentra privado de libertad por motivo de esta causa, y decretó un plazo de 70 días de investigación. ¿Algo que decirle a los papás? ¿Algo que decirle a los papás? Que se fijen en su hija nomás. ¿Sí? Que nosotros hayamos visto que él estuviera con esa niña, que tuviera una relación, que no sé, eso jamás lo supimos. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez para conocer más detalles precisamente de este caso. Rodrigo, muy buenos días, estamos contigo. Es día martes y la verdad es que la vida transcurría tranquila, ¿no? Esa noche habían comido una pizza, habían visto justamente una película y la familia se va a acostar a eso de las 10 de la noche. A las 4 de la mañana tú te levantas, abres la puerta de la pieza de tu hija y no está. No. Una semana más tarde... tu hija aparece 73 kilómetros más allá con un sujeto de 42 años. Una pesadilla. ¿Cómo fue que logró llegar hasta allá sin ser detectados ambos? ¿Quién es este sujeto? Bueno, estamos justamente esta mañana con Juan Pablo López, abogado de la familia. Estamos con Margarita Rojo, especialista, ya amiga de la casa, para hablar sobre este sujeto, sobre la particularidad de sus dichos, que ayer lo escuchamos justamente en exclusiva. Que se fijen en su hija. Sí. Tiene el descaro de poder decir eso. Y de responsabilizar finalmente a los padres sobre hechos que hoy día lo están imputando a él. Sobre este hecho que, bueno, finalmente ayer conocimos algunos de los detalles. Pero hoy día vamos evidentemente a profundizar en ellos. Pero atención, porque además vamos a hablar sobre un manual. Un manual. ¿Un manual? Que enseña a tipos que están dispuestos a cazar a menores. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo poder protegerse. Vamos a la nota y al regreso comentamos sobre todos esos detalles. Vamos, Rodrigo. El día de ayer fue formalizado el hombre que habría secuestrado a la menor de 13 años, identificada con las iniciales NN, desde su casa de Valparaíso. Tras 7 días de intensa búsqueda, fueron encontrados en un supermercado en las inmediaciones de Maitencillo.
único que vimos nosotros fue que capturaron al señor que vino, el que tipo con la chica a comprar, nada más. No vimos nada más porque, bueno, la multitud de la PDI, que había mucho, y pero más allá no, a mí no me dejaron acercarme. El hombre, identificado como Miguel Ángel Zamora, quedó en prisión preventiva por abusos reiterados contra la menor en la cárcel Santiago 1, mientras se lleva a cabo la investigación en un plazo de 70 días, arriesgando una pena de 15 años de cárcel. La Fiscalía recibe una denuncia el día 9 de junio del 2021 en relación a una menor de 13 años de edad que se habría retirado su domicilio a paradero desconocido sin que posteriormente regresara a su hogar sin dar aviso tampoco a sus padres. A partir de allí se realiza un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y Policía de Investigaciones, también apoyado por Carabineros, para poder recabar antecedentes respecto al paradero de la niña y ver si su retiro del hogar tendría relación con algún tipo de denuncia previa, lo que efectivamente fue confirmado posteriormente. El imputado fue formalizado el día de hoy por el delito de violación cometida contra menor de 14 años en contra de la afectada en estos hechos y además del delito de inducción a un menor de edad a abandonar el hogar. Que este delito en concreto se cometió ya que este hombre tomó contacto con la niña en reiteradas oportunidades, instándola e induciéndola a que se reuniera con él y hiciera abandono de su hogar, que es lo que efectivamente la niña realiza. El tribunal decretó a petición de la Fiscalía la prisión preventiva del imputado, que actualmente se encuentra privado de libertad por motivo de esta causa. Existen numerosas diligencias que tanto a nivel de Fiscalía solicitamos a las policías que realizaran, como también diligencias que fueron autorizadas por el tribunal, tanto para poder acreditar los hechos de los que fue víctima la niña, como también para poder dar con su paradero. Y posteriormente a todo ello existen una serie de diligencias que se encuentran pendientes, particularmente relacionadas con evidencias físicas que se encontraron en el sitio del suceso, que se han encontrado al momento de hallar a la niña, y una serie de muestras que es necesario analizar para poder acreditar y poder sostener posteriormente un juicio oral. El imputado, horas antes de su formalización, sorprendió a todos con estas declaraciones donde responsabilizaba a los padres de la menor por el delito que había cometido. ¿Algo que decirle a los papás? ¿Algo que decirle a los papás? Que se fijen en su hija nomás. Que se fijen en su hija nomás. Afortunadamente, los familiares de la menor ya se encuentran con ella y están a la espera de los resultados de las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal. En materia proteccional de la situación concreta en que la niña actualmente se encuentra, las medidas que se van a tomar a su favor para poder ayudarle, apoyarla en el proceso que ahora comienza también, tanto en calidad de niña como en calidad de víctima de delitos, eso va a ser competencia del Tribunal de Familia, en concreto ver la situación familiar que la afecta y qué medidas se pueden tomar en ese aspecto, pero nosotros como Fiscalía también tenemos una labor de apoyo a la niña en su calidad de víctima de un delito y hemos estado en constante coordinación tanto con el Tribunal de Familia como con el Servicio Nacional de Menores y la Defensoría de la Niñez para poder también apoyar este tema particular de ella. Pero ¿quién es Miguel Ángel Zamora Poblete, además de tener antecedentes en 2009 por estafa? Llegamos hasta su barrio, el negocio familiar, una botillería que él atendía junto a su madre. Algunos vecinos dan cuenta que se conocía sus relaciones con menores de edad en el sector. Mira, la primera vez que pasó, cuando llegó al paradero el negocio, porque ellos empezaron con un abarrote, le atacaron el negocio. Los mismos vecinos de acá le atacaron el negocio. Y eso después pasó, quedó callado, como que se portó mejor, no tuvo más polola, hasta lo de hoy día de hoy. Siempre hubo ese rumor. De hecho, yo a mi hija nunca la mandé a comprar, sola. Igual este tipo de cosas sorprenden, porque uno nunca sabe quién es la persona que hagan ese tipo de cosas.
fue una prima del sujeto quien sacó la voz por la familia, señalando desconocer cualquier conducta de pederastia o cómo se ha señalado que les haya presentado a la menor de 13 años con quien fue encontrado en Maitencillo. Que él haya tenido, o sea, que nosotros hayamos visto que él estuviera con esa niña, que tuviera una relación, que no sé. Eso jamás lo supimos. En prisión preventiva, al menos por los primeros 70 días de investigación de la causa, quedará Miguel Ángel Zamora Poblete, tiempo que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Santiago 1, en donde ya se encuentra. Paralelamente, la Fiscalía seguirá trabajando. Existen una serie de diligencias que se encuentran pendientes, particularmente relacionadas con evidencias físicas que se encontraron en el sitio del suceso, que se han encontrado al momento de hallar a la niña, y una serie de muestras que es necesario analizar para poder acreditar y poder sostener posteriormente un juicio oral. Así se cierra el primer capítulo de una historia, una que por 7 días mantuvo una familia sumida en la angustia al saber el riesgo que corría su hija en manos de un hombre que, diciendo ser un niño, logró engañarla. Ahí está la nota y rápidamente, Rodrigo Pérez, tú estás con los últimos antecedentes de este caso. Sí, claro, y vamos a hacer una suerte de resumen de este caso, ¿no? Inicialmente le dice que tiene 15 años, luego 22. Se genera un encuentro y hay una denuncia de julio del 2020, en donde ellos incluso llevan un aparato celular que él mismo le regala para mantener la comunicación con la niña. Lo llevan justamente para realizarle pericias y no se llega a nada, no se pudo encontrar el paradero. Hasta que ocurre lo que ya sabemos, ¿no? Esa madrugada del 8, que finalmente sale de la casa y son hallados 73 kilómetros más allá, una hora y 30 minutos, justamente en la localidad de Maitencillo. Sí. En ese lugar son divisados en un supermercado. Y es justamente el trabajo de la Policía de Investigaciones que intercepta el vehículo, los detienen y a las 11:53 de ayer se inicia la audiencia de control de detención y es por eso justamente que estamos con Juan Pablo López, el abogado de la familia, para preguntarte los términos legales, Juan Pablo, pero además de eso, algo que yo quiero saber. Hemos escuchado escuetas palabras de él. Ayer nos decía que se fijen en su hija. ¿Cómo tú lo pudiste ver en la audiencia? ¿De quién estamos hablando? Mira, Rodrigo es un tipo que obviamente tiene un perfil psicológico, que lo vamos a hablar ahora con Margarita, el perfil psicológico de este tipo de abusadores, que cosifican obviamente a las víctimas. En la audiencia se le vio muy tranquilo, él estaba casi relajado. Es un tipo que se expresa muy bien, muy educado frente al magistrado, frente al juez, frente a las partes. ¿Qué tan educado? ¿Cómo se refleja eso? Se reflejó en ciertos signos, cómo saludó, cómo se presentó frente al tribunal. No era carente de lenguaje, se expresaba muy bien. Si bien habló muy poco porque la tarea es 100% jurídica y para eso estaba su defensor penal público en ese caso. Pero él habló muy bien y, como te digo, se veía muy sereno. Y eso da cuenta, obviamente, de la tranquilidad y la frialdad que tenía en ese momento. Abogado, acerca de él, porque ya que estamos hablando del imputado, ¿por qué no nos cuenta algunas características? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde vive? ¿Tiene familia? Porque realmente hemos sabido muy poco. ¿Y qué más dijo en la audiencia? Mira, hoy día en general en la audiencia es bien poco lo que se le pregunta y la participación de él. La labor es del fiscal, la formalización, dar cuenta de los hechos de la misma y después toma la palabra su defensor penal. Él más que todo es si entendió o no y la presentación de individualización. Por lo tanto, en la audiencia no es mucho lo que se sabe de él. Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, obviamente lo que tenemos que hoy día esclarecer es precisamente lo que tú señalas. ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo encubría a través de estos perfiles falsos que señaló Rodrigo que una otra figura que podría salir dentro de la investigación como un delito que es el grooming, que es precisamente disfrazarse con estos perfiles para engañar a menores de edad con conductas sexuales. ¿Y puede ser que lo haya hecho anteriormente con otras menores de edad? Eventualmente, y eso también podría ser materia de esta investigación y abrirse causas distintas que podrían ser agrupadas o acumuladas a esta investigación, pero son causas de respecto de otras víctimas. Sí, claro. Y ya hay antecedentes, Tonka. Hay antecedentes, sí. Cuéntanos, Rodrigo. No, que bueno, no lo podemos definir ahora claramente en esta etapa de la investigación, pero sí hay personas, hay testigos que señalan que esta era una conducta reiterada. Y nosotros lo escuchábamos en la nota justamente de prensa. Había una señora que decía, yo no dejaba que mi hija fuera a comprar. Eso es porque antes de este suceso ya se conversaba sobre la relación de este personaje con menores de edad. Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero vuelvo. ¿Tiene profesión? ¿Tiene familia? ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabemos muy poco. Sabemos que él residía en el sector de Achupaya, en el sector de Sausalito, en Viña, ¿no? Y en este sector había una botillería que atiende justamente con su madre.
Hay una fotografía incluso que se saca, que tipo selfie, que está justamente en esa botillería. Así es. Claro, y en ese sector se la había visto frecuentemente. Lo que sabemos además de manera trascendidos uh-huh. es que él habría presentado a algunos personajes de la familia a esta niña de 13 años como alguien mayor de edad, de hecho con la edad de 20 años, presentándola como su pareja. Él siendo un hombre soltero. ¿O con una vida paralela? Tiene, de hecho, sabemos que tiene... no sé si podemos decir tantos detalles porque entendemos que también esto es parte de la investigación y la investigación es reservada. Pero sí, lo sabíamos antes, de hecho, de la audiencia de formalización de cargos, es que sí tiene, de hecho, un hijo o hija y que tiene parejas anteriores y además hay su sí, entorno su entorno señala incluso que esas relaciones también habrían surgido con menor edad. Si te incomoda, dejémoslo ahí solamente, claro. Pero para preguntarle justamente a Margarita, ¿cómo es posible que una persona que efectivamente al tiempo es papá de además un menor más o menos en el mismo rango etario que la víctima, ¿cómo es posible que haga algo así? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una hipótesis en este momento, Amaro, de que se trataría de una persona que pudiese tener un perfil de un pedófilo, de un pederasta, dado que, fíjate que vamos a vincularlo con lo que nosotros conocemos en la literatura criminológica. O sea, un sujeto pederasta, un sujeto pedófilo es aquel sujeto que tiene un interés sexual con un niño menor de edad. Fíjate que los sujetos buscan agredir a la mayor cantidad de niños. Por eso que nosotros no nos extrañe que un sujeto que efectivamente pudiera tener este tipo de comportamiento buscara a otros niños, y por eso nos podríamos encontrar con testimonios como los que hemos escuchado, donde dicen que le tenían cierto resquemor, cierto uh-huh. cuidado, porque había algo de eso. Entonces, fíjate que esa conducta pertenece a una conducta predatoria. ¿Se acuerdan que ayer planteamos de que los sujetos pedófilos, pederastas, tienen un aspecto psicopático? Esto sí. de cosificar a la víctima, pero la falta Margarita, de empatía y predatoria. Lo que ocurre, ¿verdad?, ahí es que lo que desconcierta también a personas que no saben tanto de este tema es el concepto de que soslayemos, ¿verdad?, a este personaje, que puede o no ser papá. Exacto. Pero, dicho eso, hay pedófilos, hay pederastas, que ya es pedofilia consumada, es uh-huh. decir, con el abuso propiamente tal, hay pederastas que son papás, y donde lo que es desconcertante es cómo es posible que no depredan, claro, a los propios, pero sí a otros, cómo es posible que no tengan ninguna empatía. Claro, lo que pasa es que hay que entender también, Amaro, saliéndonos de este caso, pero explicando en genérico, uh-huh. El pedófilo, el pederasta en general no está loco de mente, por lo tanto es un sujeto que lleva una vida muy parecido a lo normal. Uh-huh. O sea, es un sujeto que enmascara todas esas, uh-huh. esos, de alguna forma, bajos instintos. Entonces, fíjate uh-huh. que también esto, yo quiero contarles algo histórico. O sea, uh-huh. nosotros sabemos que desde que el mundo existe siempre han existido sujetos con esta desviación. Ahora el punto es que cuando se intenta liberar este tipo de comportamiento es peligroso. Fíjate que yo he analizado y lo he estudiado porque producto de mi trabajo en la PDI, una de las cosas que más estudiamos fue el comportamiento de los pedófilos, esto viene históricamente. Fíjate que hay libros y textos uh-huh. donde tú puedes encontrar, por ejemplo, en el Antiedipo de Deleuze y de Guattari, que ellos hablan de una liberación de los interdictos, de la prohibición y de los tabúes, promoviendo incesto. Fíjate que eso es muy peligroso porque hay textos donde aparece esto, y fíjate que por eso que de alguna forma también acá Rodrigo mencionaba este tipo de manuales que no podemos dar cuenta, claro. pero que existen en la cultura y que es muy peligroso y se están liberando porque tienen sí. acceso a cualquier persona. Pero los adultos, Margarita, son clave en esto porque la misma nota aparecía, lo decía Rodrigo, pero en el desglose, que los vecinos ya tenían sospechas claro. Frente a esta persona, que no dejaban alguna familia que no fueran a ese local, incluso parece que en alguna oportunidad se llegaron a enfrentar, decían que la persona se habría calmado y luego entonces volvió con esas andanzas. Es clave que los adultos denuncien, es clave
que como sociedad se reaccione frente a estas situaciones. Una relación de un adulto con una menor de edad es un delito. Es un delito. Absoluto y total, y hay que ser categórico en eso. Hay que ser categórico en eso. Y fue justamente así que lo pudieron encontrar, Margarita. Claro, o sea, ¿no? Justamente no, así fue que lo pudieron encontrar, pero además también tenemos antecedentes por otros testigos que él se involucraba obviamente con menores de edad, pero fíjate que allí hay una línea fina. Era aparentemente conductas hebefílicas, es decir, le gustaban ciertos que no son adultos, pero tampoco son niños pequeños, son preadolescentes. Entonces fíjate que la gente ya se había dado cuenta y lamentablemente yo creo que la gente denuncia cuando encuentra alguna situación muy grave, pero también Tonka, porque este programa tiene que prevenir también. Absolutamente. Es importante que también las personas entiendan que esto también se aprende. Uh-huh. Es decir, cuando se liberan páginas fácilmente de este tipo de cosas, sí, la gente con solo ver ya está aprendiendo. Lo hemos hablado del absolutamente, Margarita. Bueno, aquí además hay una noticia que se convierte finalmente en algo de utilidad pública para todos aquellos que somos papás, que tenemos algún vínculo además familiar con menores. Dicho eso, yo quería preguntarle a Juan Pablo por uno de los aspectos también que creo que es muy crítico para la familia, es esencial, y es, a ver, son 70 días, corríjame si me equivoco, que va a durar la investigación. En el lapso de ese tiempo, ¿qué ocurre con esta menor de edad? Que, por cierto, todavía no ha podido volver a su casa, estar con sus padres, porque eso es algo en entredicho. Sí, efectivamente, Amaro, son 70 días lo que se fijaron como plazo de investigación. Eventualmente y regularmente ocurre así, que se amplían estos plazos, sobre todo hoy día en pandemia, que todas las diligencias son más lentas producto del estado de catástrofe en el cual estamos. Respecto a la niña, lamentablemente, como lo hemos señalado, por protección de ella y por orden del tribunal no podemos referirnos, porque obviamente se verían nuevamente vulnerados sus derechos. Por supuesto. Pero eventualmente, como hoy día está protegida, ya está al amparo obviamente de un centro que la está asistiendo, está realizando una terapia de reparación, uh-huh, claramente, y está a salvo, y eso es lo importante, pero no podemos dar mayores detalles por particularmente supuesto. Por aquello. En la jornada de ayer, Rodrigo Pérez, tú tuviste la oportunidad y de tener esa declaración en exclusiva cuando salía del cuartel, claro, de la PDI, Rodrigo. Sí, claro, y es por eso que me parece importante, como dice Margarita, que vayamos enseñando, pero enseñemos desde el ejemplo, ¿no? Desde lo que vemos en el diario, ¿no? Con la pelota en el piso. Aquí lo que tenemos es un sujeto que toma contacto por redes sociales con perfiles falsos con una niña de entonces 12 años, ¿no? Uh-huh. Porque hace un año atrás. Claro. Mantiene contacto, le dice que es menor de edad y uh-huh, finalmente concretan un encuentro. Los padres hacen la denuncia, ¿no? Realizan una denuncia por, de hecho, por el abuso, ¿no? Uh-huh. Se pierde por un lapso de 3 horas la niña y regresa. Encuentran este teléfono, lo perician, esa denuncia finalmente sabemos que queda en nada. No lograron encontrarlo. Sin embargo, él sigue con este juego y pasa del amigo a una relación virtual. Le dice que nos podríamos casar, le dice incluso de tener familia. Y bueno, luego se concreta el encuentro, que ellos los mantienen desaparecidos por una semana. ¿Cómo llegaron hasta allá? Eso es lo interesante. Iban justamente a bordo de un vehículo, que está siendo periciado. ¿Ya? Uh-huh. Ella mantiene contacto con una hermana. Luego de desaparecer de la casa, llama por teléfono, probablemente en compañía de este sujeto, y dice que está en Santiago. Trata de desviar la atención hacia Santiago. Y dice que no está con Camilo, porque hasta entonces así se llamaba. Ella creía que se llamaba Camilo. Luego le dice otra identidad, de hecho. Y ella creía hasta el día que fueron capturadas en Maitencillo que este sujeto tiene 22 años. ¡Qué tremendo! Y que en los próximos días iba a cumplir 23. Y aquí me parece interesante, yo no sé si podemos en algún momento, si el equipo de dirección me ayuda, a poder revisar y escuchar su voz, la serenidad con la que expresa sus palabras y el contenido, evidentemente. Vamos a ver ese extracto, podemos porque hacerlo, también lo podemos sí. analizar con Margarita. Pero, vamos a verlo. Ahí va. Vamos a ver si es que emite alguna declaración. Hola. ¿Pensaste en algún momento que se iban a detener por esto? Una relación. ¿Algo que decirle a los papás? ¿Algo que decirle a los papás? Que se fijen en su hija nomás. ¿Sí? ¿Algo que decirle a tu familia? Yo ya hablé con ellos, muchas gracias. Perfecto, vale, muchas gracias, muy amable. Sí. Una situación totalmente inaceptable. Ayer profundizábamos en esa sensación que fue totalmente cutánea en el sentido nuestro de reaccionar frente a esa cuña que es muy decidora. En términos judiciales, abogado, ¿qué expone el imputado con esos dichos?
Hoy día la declaración del imputado es parte, obviamente, de la investigación, pero no se puede imputar a una persona solamente por sus dichos. Se tienen que llevar a cabo todas las diligencias, todas las pericias y las pruebas de rigor. Independientemente, incluso él podría confesar todo y aún así se tienen que realizar las demás pruebas para poder acreditar su participación, el grado de participación dentro del delito. Pero claramente colabora a que con otras pruebas sea materia de lo que se lleve definitivamente a juicio. Ya. A ver, Rodrigo, ¿sí? tú escuchaste atentamente, sí, y quedaste y lo desconcertado. Vi. Lo viste además. Cuéntanos, claro, de ese momento. Bueno, para explicarle un poco a la gente las circunstancias, resulta que estábamos los medios ahí, todos ingresan los micrófonos, porque algo muy particular, el carro iba con los vidrios abajo. Generalmente eso no ocurre. Y bueno, va con los vidrios abajo, todos meten los micrófonos, cada uno realiza preguntas y él no responde nada. Y en algún momento yo le respondo sobre qué le diría a los papás. A los papás de esta niña. Y levanta la cabeza y me mira a los ojos. Uno, a ver, Amaro, yo he entrevistado en tres oportunidades a personas que luego han sido imputadas por los delitos que han resultado condenadas, ¿no? Y que podrían caer en el perfil de depredadores. Y con una serenidad que yo he visto antes, me mira a los ojos y me dice que se preocupen de su hija. Que se fijen en su hija. Responsabilizando a los padres por actos que ellos realizan. Y aquí finalmente es lo que yo quería comentar justamente con Margarita, porque, a ver, eres el centro de la noticia, estás rodeado de cámaras, no hay muchos argumentos para justificar que estuvieses con la niña 73 kilómetros de distancia por una semana, y con la tranquilidad mira al periodista a los ojos y dice la frase. ¿De quién estamos hablando, Margarita? O sea, Rodrigo, tú lo has descrito bien para que ustedes se den cuenta. O sea, estas personas no tienen ningún atisbo de ansiedad, de culpa. O sea, relajadísimo, es como que si hubiese andado en un shopping, ¿no? En un mall, y que en realidad no le preocupa nada, a pesar de que tú estás viendo que obviamente está requerido por la justicia, que arriesga una pena, que lo que él hizo es un delito, hasta hay que probarlo. Claro. Pero entendamos que si fuese así, porque Tonka lo dijo también, en un menor de 14 años sí o sí es una agresión, una violación, un delito. ¿Alguien, claro, que, alguien que siente culpa no mira los ojos, Margarita? Claro, y es, fíjate que, claro, porque además, fíjate que hay un desparpajo de parte de esta persona. Tú cuando le haces esa pregunta, que en realidad justamente te respondió a ti, ¿no? O sea, pregúntenle a los padres, es decir, como yo no tengo ninguna culpa, heteroculpabilizando, ¿cierto? No asumiendo ninguna responsabilidad, y eso es lo preocupante de estos sujetos. Y además también, como Rodrigo ya nos contó un poco la historia, o sea, mantuvo un vínculo a través de internet, de alguna red social, por un año. Entonces hay que, aquí, Sergio... Sí. Fíjate que tiene que ver con que estos sujetos tienen una alta capacidad para seducir a una persona. Tienen un encanto superficial, eso es lo que entrampa, ¿ya? Ese es un rasgo que une a otra. Entendemos, Margarita, que no es una seducción, sino porque la seducción habla de una suerte de ejercicio amoroso. En este caso no hay amor. Un par, o sea, por supuesto. Acá hay una persona adulta de 42 años que está abusando y aprovechándose de una menor de edad. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Por supuesto. No hay un proceso de seducción, no hay un enamoramiento, no hay, ¿no? Esto es un delito. Esto es un peligro. Lo que pasa es que en el grooming, porque acuérdate que ayer lo dijimos, esto se trata de un proceso de grooming, cuando es una acicalación, es una preparación. Ahora estamos hablando de seducción en términos de que hay trampas que se ponen, claro, ¿ya? Claro. No del concepto que ustedes entienden, sino que estoy hablando del concepto de psicopatía, claro, que vincula a Robert Herr, cuando él habla que la primera característica de un psicópata es la seducción y el encanto superficial, que es un engaño, finalmente un engaño. Entonces, él atrae a esa persona, a esa víctima, a través, por ejemplo, de mostrarse triste, a través de mostrarse como que si fuera de la misma edad. Ustedes además ya han dicho, él se mostró como que si tuviera 22 años. Eso llama la atención, Margarita. Yo no sé, porque lo estábamos comentando con Margarita Tonka, sí, no sé si a ti te pasó lo mismo, porque cuando vimos las imágenes de la detención, porque es detenido en Maitencillo, sí, y luego es trasladado de los carros de la PDI hasta Papudo. Y son ese lugar el que tenemos el registro de cuando él va saliendo con este buzo, jockey gris. Las primeras imágenes que tuvimos de él es de Papudo. Y cuando, no sé si te pasó lo mismo, Tonka, que cuando uno lo ve,
Yo la primera, el primer momento estábamos con el equipo y dijimos, pero no tiene 42 años. No sé si te pasó sí, lo mismo. Sí, sí. Como sí. La vestimenta, la actitud, no sé, claro. Margarita, me imagino. Y eso, no, y para complementar. Quería verse menor. Claro, y para complementar Tonka y a Rodrigo, fíjate que hubo un caso nosotros que investigamos en justo cuando estábamos en la brigada de investigadores de delitos sexuales. En terreno se ven, ¿eh? Yo tuve esa fortuna de haber visto en terreno. Fíjate que estos sujetos aparentan, se visten como los jóvenes, los claro. niños. Había un sujeto que usaba, por ejemplo, en ese tiempo estaba de moda usar los pantalones un poco más abajo. Él usaba lo mismo, se ponía un jockey al revés, se ponía una chaqueta que era bastante más infantil que para su edad. El sujeto tenía más de 50 años. Y tú, si tú lo veías de espalda, parecía una persona muchísimo más joven. Son delgados, fíjate, son suaves, no son agresivos. Bueno, entonces, ¿viste lo mismo, Rodrigo, que está describiendo Margarita? Absolutamente. Y bueno, y como te decía, me ha tocado ya en tres ocasiones ya, hablar con sujetos así, muy amables, a pesar de las condenas que luego reciben. ¿Y por qué? Porque lo que dice Margarita, hay una justificación para ello. Para ellos esto no es un delito. Entonces, o sea, eso es lo preocupante. Hay una justificación, pero también hay un modus operandi. Claro. Que eso es lo interesante y creo que es lo que tenemos que alertar como medio de comunicación a las familias. Porque si algo, esta noticia nos dice que todos somos en algún grado vulnerables. Yo ayer conversaba incluso con mi propia hija a propósito de esta misma temática para saber. Y sí, ella me dice, ¿verdad? Sí, de repente recibe peticiones de hombres muy mayores por las redes. Entonces, uno tiene que tener una actitud vigilante, no paranoica, pero por cierto sí vigilante. Y solo quería acotar lo siguiente que me parece muy pertinente. Cuando yo tuve la experiencia de entrevistar a pedófilos en Inglaterra, nunca lo olvidaré, en la cárcel, ellos, a propósito de este modus operandi, me relataba con mucha soltura de cuerpo, uno de estos hombres de más de 60 años de edad, lo que hacía. Él compraba el diario cuando nos informaba por internet y averiguaba, por ejemplo, dónde habían madres solteras, ojalá en un estado de vulnerabilidad socioeconómica, porque a partir de eso se presentaba como el hombre que finalmente lo que hacía era, de buenas a primeras, arreglaba la casa, llenaba el refrigerador, mostraba en definitiva a los niños que eran su presa, cómo su madre está contenta como hace mucho tiempo no lo había estado. Y a partir de eso, el tipo me señalaba con frialdad, tardaría una semana, dos semanas, me puedo indistintamente meter con él o con ella, no me importa, son personas carentes de autoestima y podré depredarlas. Todo este ejercicio dura aproximadamente un mes, más o menos, me decía, verdad, este tipo. Es impresionante lo cazadores que son. Entonces, cuando Margarita habla de estas ropas, de esta actitud un poco más juvenil en ocasiones, claro, no es otra cosa que camuflaje. Es eso. Sí. Dicho eso, solamente, Rodrigo, quería preguntarle, ¿verdad?, porque es muy importante, a Juan Pablo López, como abogado de la familia, si finalmente una pena como esta, 15 años, ¿tiene algún tipo de atenuante? ¿Puede salir libre por buena conducta? ¿O es implacablemente 15 años o más? Mira, Maro, efectivamente, durante la investigación, que son los 70 días al menos, debiera estar en prisión preventiva. Eso es lo primero que hay que señalar. Eventualmente la defensa podría aportar nuevos antecedentes para tratar de liberarlo y eso sería discutido en una audiencia. Ahora bien, una vez llevado a juicio, si se aplica la pena de 15 años y un día, arriba de los 5 años, efectivamente, no hay posibilidad de tener ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, el cumplimiento sería efectivo. Perfecto. Estamos aspirando a eso, que sean los 15 años y un día. Eventualmente después podría tener beneficios dentro del cumplimiento de la condena y pedir en la mitad de ella algún tipo de beneficio, pero al principio, al comienzo no. Disculpe, abogado, ¿él declaró algo frente a los policías de investigaciones? ¿Dijo algo? Pero eso también es parte, Tonka, del secreto de la confidencialidad de la investigación, pero hoy día. Sin que me diga lo que digo, obviamente, pero sí lo hizo. Eventualmente sí, tomó declaración. Margarita, ¿y usted tiene conocimiento de esa declaración? Aún no tenemos copia de la carpeta investigativa. Perfecto. Okay. Margarita, acerca de los 15 años, acerca de una condena que parece lo natural en este caso, ¿no? Y lo que nuestra justicia determina. ¿Cómo una persona como él reacciona frente a un fallo así? ¿Le importa? ¿Lo pasa por alto? ¿Asume que es su nueva condición? ¿Qué ocurre con un tipo, con una personalidad como la suya?
O sea, en términos hipotéticos, Sergio, es muy probable que como él se ha mostrado hasta ahora, o sea, una persona que en realidad no le importa mucho, que en realidad él es una persona que... Además, fíjate que esto es importante, la conciencia de delito sí la tiene, es decir, lo que pasa es que no le importa, no siente culpa. Uh-huh. Entonces, él sabe a lo que estaba arriesgando. Estas personas saben lo que podrían enfrentar. Ahora, claramente, yo creo que la estrategia de él va a ser hacer pensar ya que él no es responsable de esta situación, como tal como lo dijo, heteroculpabilizar. Y disculpa, Margarita, ¿qué pericias psicológicas se hacen para determinar finalmente qué es lo que pasa por la mente de una persona? En este caso, ¿se va a realizar eso en este proceso judicial? En este proceso judicial, lo que nosotros esperamos es que se hagan peritajes, lo más probable que en el servicio médico legal. Nosotros esperamos que a él se le valore, por ejemplo, la imputabilidad, porque tienen que valorarlo para saber si esta persona comprende o no está loca o demente. Uh-huh. ¿Quién se pronuncia de eso? Es el tribunal, pero los psicólogos uh-huh. forenses deberían evaluar eso. Y esperamos, Tonka, otras uh-huh. evaluaciones, en el caso de la niña, evaluación de credibilidad, de daño. Uh-huh. Hay todo un proceso que sí se espera muchos peritajes psicológicos en este caso. Uh-huh. Rodrigo. Bueno. Es justamente eso lo interesante, ¿no? Uh-huh. El perfil psicológico, ¿quién es? ¿Por qué? No solamente por informar, sino que porque de eso también aprendemos, ¿no? Y aprende cada uno de los padres en sus casas. Sí. Este sujeto tiene vecinos, tiene familiares, gente que decía, y que de hecho se comunicó con la madre de esta niña para decir si su hija desapareció, probablemente está con él. Uh-huh. ¿Vamos a la nota? Vamos. Y luego lo comento. Ok. Atrás, el que viene atrás. Jamás nosotros dijimos, nos pasamos por la mente que él podía estar con una niña. Pololeada con menor edad. Y eso se sabía. Y todo el mundo lo sabe. ¿Qué le puedes decir a la familia de esta niña? Hasta esta mañana su cara era desconocida. Él es el hombre de 42 años que tanto se ha mencionado. Su nombre es Miguel Ángel Zamora Poblete, quien estuvo junto a la menor desaparecida durante 7 días. A eso de las 10 de la mañana de este miércoles se realizó su traslado hasta el Tribunal de Garantía de Valparaíso, minutos que aprovechó para enviar un polémico mensaje a los padres de la niña. Que se fijen en su hija nomás. Sin tapujos, endosa la responsabilidad en los padres de la menor en su desaparición, pese a que hoy fue formalizado por el delito de violación reiterada y haber inducido a la menor de edad a abandonar su hogar. Eso me deja más tranquila también, que sé que todo lo que se le viene encima con todos los delitos que tiene acumulado, este tipo ya se va a secar en la cárcel. Buscar todos los medios de que esta persona no cumpla solamente los 15 años, sino que se quede adentro, porque no solamente es un peligro para mi hija, sino que para otras niñas más. Pero ¿quién es Miguel Ángel Zamora Poblete, además de tener antecedentes en 2009 por estafa? Llegamos hasta su barrio, el negocio familiar, una botillería que él atendía junto a su madre. Algunos vecinos dan cuenta que se conocía sus relaciones con menores de edad en el sector. Mira, la primera vez que pasó, cuando llegó al paradero el negocio, porque ellos empezaron con un abarrote, le atacaron el negocio. Los mismos vecinos de acá le atacaron el negocio. Y eso después pasó, quedó callado, como que se portó mejor, no tuvo más polola, hasta lo de hoy día de hoy. Siempre hubo ese rumor. De hecho, yo a mi hija nunca la mandé a comprar, sola. Igual este tipo de cosas sorprenden, porque uno nunca sabe quién es la persona que hagan ese tipo de cosas. Fue una prima del sujeto quien sacó la voz por la familia, señalando desconocer cualquier conducta de pederastia o cómo se ha señalado que les haya presentado a la menor de 13 años con quien fue encontrado en Maitencillo. Que él haya tenido, o sea, que nosotros hayamos visto que él estuviera con esa niña, que tuviera una relación, que no sé, eso jamás lo supimos. En prisión preventiva, al menos por los primeros 70 días de investigación de la causa, quedará Miguel Ángel Zamora Poblete, tiempo que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Santiago 1, en donde ya se encuentra. Paralelamente, la Fiscalía seguirá trabajando. Existen una serie de diligencias que se encuentran pendientes, particularmente relacionadas con evidencias físicas que se encontraron en el sitio del suceso, que se han encontrado al momento de hallar a la niña, y una serie de muestras que es necesario analizar para poder acreditar y poder sostener posteriormente un juicio oral.
Así se cierra el primer capítulo de una historia, una que por 7 días mantuvo una familia sumida en la angustia al saber el riesgo que corría su hija en manos de un hombre que, diciendo ser un niño, logró engañarla. Y en la nota, Rodrigo, claro lo que tú decías, ¿eh? Cómo los vecinos y algunas personas mayores, adultas, ya sabían que había algo extraño ahí, que se podría haber evitado o no. Uno se pregunta eso, ¿qué pueden hacer los vecinos organizados o alguien que está atento y quiere hacer una denuncia para evitar situaciones límites como las que estamos viendo? Sí, claro, y aquí en este caso la familia hizo las denuncias. Cada una de las veces que ellos consideraban que la integridad de su hija estaba amenazada, hizo las denuncias. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué más hay que hacer? Sí. Afortunadamente, alguien que conocía a este sujeto tomó contacto con la madre y le dio la identidad y la edad. Y es por eso que en un comienzo nosotros no teníamos fotografías de él, pero sí sabíamos el sector en donde pudiese él estar habitando y además su edad, que finalmente fue algo que llamó la atención, que sabían con certeza que era de aproximadamente 40 años. Y es justamente por ese llamado, gracias a la comunidad, evidentemente. Bueno, ahora, aquí lo peligroso dentro de todo es que evidentemente no vamos a dar detalles, no, pero es para que la gente pueda estar atenta. Hay círculos en donde se mueve literatura que enseña a cómo, Amaro lo dijo específicamente, a cómo cazar, porque es esa la palabra que utilizan. Establecen, de hecho, épocas del año de la cacería, como ellos le llaman, y establecen pasos, métodos. Es decir, hay 5 métodos para que ellos mismos se comparten para poder cazar a un niño. Y ellos lo que establecen, la teoría que tienen detrás de esto es que finalmente entonces lo pueden hacer de manera segura, no para el niño, sino que para ellos no ser descubierto. Tengo un... Dale, Rodrigo. No te escucho, Sergio. ¿Sabes qué? Estoy pensando en esto, de lo que hablaba Margarita, que es un tema muy complejo, ¿eh? Porque esta historia de la pedofilia tiene larga data, ¿no? O sea, esto es un tema que nos ronda desde hace miles de años. Uh-huh. Y actuamos como sociedad cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona empieza a desarrollarse y reconoce en sí esta pulsión totalmente distorsionada para los cánones morales y culturales en los que nos encontramos? ¿Hay alguna forma en que, si alguien está viendo la pantalla y dice, a mí me pasa esto, yo tengo una pulsión con menores de edad, ¿hay puertas abiertas para recoger a estas personas que están en ese proceso de elaboración antes de convertirse o transformarse en criminales? Digo, algún tipo de conversación psicológica, psiquiátrica. Lo pienso porque llegamos siempre al final de la historia. Llegamos cuando este tipo de sucesos ocurre, cuando ya la información está dada, cuando ya están las redes tejidas, cuando ya aprendieron a transformarse en criminales. ¿Hay un momento previo en el cual alguien que sienta esa energía, esa pulsión, esta distorsión, lo pueda conversar con un profesional, con una psicóloga, con un experto? Con un experto. ¿Sabes qué, Sergio? Fíjate que la mayor parte de esos sujetos no lo viven como algo egodistónico, algo que les moleste, sino más bien están sintonizados con eso y ellos, para ellos no es un problema. Te lo comento. ¿Y te lo ¿sabes digo? ¿Por qué te lo comento? Solamente darte un detalle. Se lo había comentado anteriormente a mis compañeros. Años atrás escuché la historia de una persona que decía, esto es a propósito de un ejercicio artístico profesional, ¿no? Esta persona quería develar esta pulsión. Decía, yo tengo esta pulsión, pero nunca he llegado a cometer el acto. Entonces estoy entre la espada y la pared. Pensé que estaba solo. Se metió en internet y buscó y encontró a mucha gente que tenía la misma pulsión y que tenía la misma contracción. Saben que no pueden obrar porque están cometiendo un delito, porque están cometiendo una amoralidad finalmente, pero tienen la pulsión. Entonces, pero existe un camino intermedio para que esa gente que tiene esa sensación pueda conversar, pueda tratar de encauzar esto y no tener que llegar al acto. Pero fíjate, Sergio, que voy a ser bien sincera y franca contigo. Uh-huh. La verdad, las cosas que los casos de lo que tú me estás diciendo son muy pocos, porque estas personas tienen personalidades psicopáticas, por lo tanto, eso que estás diciendo tú es mentira, eso no es así. No que tú estés mintiendo, sino que esas personas están mintiendo. Fíjate que en el año 2017, en una universidad de Alemania, me entiendo que fue una estudiante o psicóloga que habló a favor de un sujeto que se llamaba Jonas. Uh-huh.
y como que lo victimizó. Pero fíjate que aquí las víctimas son otras. No, por son los niños, no esos sujetos. Lo que pasa es que esos sujetos buscan victimizarse para ganar cierta, de alguna manera, aprobación frente a la sociedad. Pero eso no es así. Yo quiero dejarlo en claro. ¿Por qué? Porque esos sujetos saben que lo que están haciendo les provoca un daño. Te voy a decir una cosa. Cuando ayer Amaro mostró esas imágenes que tiene el grupo NAMBLA, ¿tú sabes lo que hacen con esas imágenes? Te voy a decir una cosa. Esos sujetos les marcan los cuerpos a los niños, les sacan fotografía y lo exhiben. Es que estoy hablando, entonces, estoy hablando de lo anterior. Lo que pasa es que lo anterior... Es que no puedo pero, no pensar, Sergio, que existe gente... Pero Sergio, es que tú estás pensando desde tu modo de ser. No estás pensando como una persona que es así. Y yo te estoy diciendo que eso no es así, porque estos sujetos tienen... Mira, Hugo Maguetán... Pero este era un caso real. Santiago de Chile. Conocí un caso. Una persona que decía, tengo la pulsión y espero no cometer nunca un acto así. Necesito ayuda. ¿Existe algún lugar? Esa es mi pregunta. Pero mi querido Sergio, no, si está todo bien, pero solamente para conversar, para saber si es que alguien que tiene esa necesidad de conversar con alguien puede ir a donde un profesional. Por supuesto, pero yo te voy a decir una cosa que hay que dejarlo en claro, porque no hay que distorsionar cosas. Cuando me tocó estar en el Instituto de Criminología, donde se hace evaluaciones precisamente de delitos sexuales, fíjate que de todos los sujetos, o sea, me tocó estar en más de 100 casos participando y además también como coevaluadora. Hubo un sujeto de todos los que nosotros valoramos, que evaluamos, se evalúa, que tenía esa conciencia que tú estás diciendo. Pero fíjate que esos sujetos son muy pocos, porque la mayor parte entiende una cosa. No es que solo sea pedófilo, sino que hay una combinación de psicopatía. Por eso es que esos elementos no aparecen como reales. Recuerda que el psicópata engaña, seduce, miente, manipula. Entonces, son muy poquitos los casos. Si fuera así, obviamente que... tiene que ir a tratarse, eso está claro. Yo quería ofrecer una estadística, corrígeme si me equivoco, Margarita, pero rápidamente, entre un 4 a un 10% de los hombres sufren este tipo de trastorno. Eso según las lecturas que yo, por lo menos, ¿verdad?, preocupado respecto al tema, estaba leyendo anoche. A propósito, justamente, también de los análisis del FBI. Dime. Sí, es que, bueno, aquí finalmente lo importante, creo yo, ¿no?, es que finalmente, como no podemos apelar a la conciencia y a la moralidad de este tipo de sujetos, es que los padres tengan atención. Por supuesto. Entonces vamos a decir dos cosas muy breves para preguntarle justamente al abogado sobre las diligencias que vienen en el caso. Pero, número uno, ¿qué es lo que hacen para poder agregarlos a Facebook o a Instagram? Es que primero comienzan a agregar a todo el grupo de amigos. Entonces, cuando le llega al niño la invitación, dice, ah, bueno, pero este sujeto es, tengo estos amigos en común, debe ser alguien de confianza. Y entonces lo acepta. Entonces, atención número uno a eso. Y segundo, yo sé, mira, hay detalles que son muy complejos, que no lo podemos tratar. Rodrigo, muy breve, pero solamente quiero preguntarte una cosa. ¿Cuáles son las redes más vulnerables? En esta instancia, ¿cuál fue la red escogida? Instagram. Perfecto. ¿Y cuáles son las otras, según tus pesquisas, que han sido, verdad, las más vulnerables para esto? Hay de todo, Amaro. Las más populares, por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook. Evidentemente, Facebook no tanto hoy día, pero hay una serie de plataformas, o sea, de lugares inimaginados. Y además que se comparten estas redes justamente por la Deep Web. Entonces se comparten esta red por la Internet profunda. Segundo, disculpa, Tonka. No, por favor, termina. Segundo, para los padres que nos están viendo, es sumamente importante que usted le pueda decir al niño las partes del cuerpo por su nombre. Porque una vez que pueden ser ellos víctimas de abuso, la primera técnica que utilizan es cambiarle los nombres a las partes del cuerpo. Entonces, si el niño nunca verbaliza lo que le ocurrió, porque lo nombra de otra manera. Qué impresionante. ¿Ya? Eso podemos entregar, solamente por supuesto. Eso. Para el abogado Juan Pablo López, tenemos varios antecedentes. Hay un proceso judicial que está comenzando. ¿Qué tipo de defensa puede tener una persona así? ¿La tiene? Obviamente que la tiene porque son sus garantías, pero lo más seguro es que tenga esos 15 años como base en esto. ¿Y qué argumento se puede esgrimir la defensa para rebajar esa condena? Uno siempre se lo pregunta en estos casos. Si
podía llegar a haber un argumento potente para defenderlo en un juicio. ¿Qué dice usted? Claro, mira, hay dos principios. Ahí está el principio, obviamente, de inocencia, sí, y está el derecho a la defensa. Todo, sí, ciudadano, independientemente del delito, la atrocidad que haya cometido, tiene derecho, claro, a una defensa, sí, que incluso es costeada por el Estado en este caso. Uh-huh. Claramente muy complejo llevar una teoría del caso desde el punto de vista de la defensa, sobre todo si hay antecedentes de carácter técnico, como, perfecto, decía Margarita, periciales. Uh-huh. Son testigos, peritos, expertos que van a deponer en el juicio dando cuenta de lo, de las atrocidades que se pueden haber cometido. Uh-huh. Y es muy difícil desde el punto de vista técnico, okay, contravertir esos antecedentes, obviamente, con un metaperitaje, con algún tipo de antecedente contrario. Es muy complejo. Y en otros casos lo hemos visto, la imputabilidad en este caso no aplica para nada, ¿no es así? Claro. No, es lo mismo que vimos, yo vi con Rodrigo también el caso Hugo La Rosa, y un poco, claro, el perfil es el mismo, uh-huh, ese perfil psicopático, duro, que cosifica y culpa al otro, y es complejo porque el psicópata es imputable, el loco de mente es inimputable. En este, claro, caso es una patología, pero es totalmente perseguible, uh-huh, desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Abogado, para poder, sí, claro, entender el proceso, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Hoy día es la formalización, es la comunicación que le hace el tribunal a través de la fiscalía, que está en proceso de investigación en su contra por tal y cuales delitos por un periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo lo que se hace es que se llevan a cabo las diligencias para preparar, como señaló la fiscal en la nota que vimos, la entrada al juicio. Tiene que tener todos los antecedentes porque la carpeta investigativa no es parte del proceso. Yo tengo que acreditar todo, uh-huh, físicamente en un juicio oral y público. Y eso es lo que se prepara para poder llegar con los antecedentes a la acusación y posteriormente al juicio en cuanto tal. Perfecto, queremos agradecer a Juan Pablo López, abogado de la familia, muy amable, gracias por estar con nosotros, gracias, entregándonos estos antecedentes. Margarita Rojo, ya amiga de la casa, psicóloga forense, y Rodrigo Pérez, periodista que ha estado atento al desarrollo de este caso. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Seguimos con lo siguiente. Estamos en la misma situación, también perdimos 20 millones, pero durante de 2 años. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es la restitución del dinero defraudado, porque hay varias cosas que queremos hacer en la comunidad y queremos salir de las deudas y queremos que este tipo nos devuelva el dinero y además que no siga cometiendo estos ilícitos. Él es un maestro de la mentira, es demasiado manipulador, es el dios de la manipulación. Ayer conocíamos estas denuncias que usted está viendo ahora sobre un presunto administrador de condominios que los habría estafado por más de 20 millones a esas personas. Hoy nos llegaron aquí a Bienvenido nuevas denuncias desde Lampa, donde estoy ahora con todos estos vecinos. Y la estafa para ellos superaría los 20 millones de pesos. Lo vamos a ver todo, pero antes, la siguiente nota. Él estuvo desde septiembre hasta diciembre del año pasado, en donde fuimos estafados en un sinfín de cosas. Dentro de eso, los fondos del condominio, me falsificó cheques. Estamos en la misma situación, también perdimos 20 millones, pero durante de 2 años. Mira, él es un maestro de la mentira, es demasiado manipulador. Demasiado manipulador. Yo voy a salir hoy día hablar con todos ustedes, pero primero voy a esperar a Carabineros. Yo voy a salir, yo voy a dar la cara. Voy acá, si me tienen que tomar detenido, me tomarán detenido. Yo asumo las consecuencias. Solucionó, pásame la plata. No hay plata en este minuto, no me la he gastado. Y no que tu empresa tenía tanto, era multimillonario. No tenía. ¿Por qué le decía a mi papá que era dueño de 200 edificios? Ayer conocimos la denuncia hacia el administrador de un condominio en la comuna de Las Condes. Los vecinos lo acusan de apropiarse de casi 20 millones de pesos, dinero que correspondería a pagos de proveedores y también a gastos comunes. Se suponía de que él iba a devolver el dinero hoy a las 10 de la mañana, hecho que no sucedió. Ese era el compromiso que se había conversado, se dio la fuga. De hecho, nosotros intentamos hablar con él, no nos dio chance y desapareció. Estamos aquí esperando que salga el hombre que está escondido adentro. Pero eso no es todo, porque también se le acusa de quedar debiendo sueldos a algunos trabajadores del condominio. Bueno, acá todos conocen a mi papá, que trabaja hace más de 7 años. Le dieron la posibilidad de trabajar los fines de semana acá. Nunca ha tenido ningún problema mi papá. Y lamentablemente le pasa esto, que no le pagan su sueldo este mes. Y siento que esto ya pasa todos los límites. Entonces encuentro que es súper injusto que a él le reboten los cheques por falta de fondos, ¿cachai?
Los vecinos de este condominio querían cambiar la administración anterior. Por eso buscaron uno que se adecuara a sus necesidades y expectativas. Esta parecía ser la mejor opción, pero el tiempo dijo lo contrario. Ponernos la plata acá y nos vamos. Esa plata de los gastos comunes de la gente por el error que hubo de ponerla y va a ser devuelto. Y toda la plata que se calculó cuando nosotros tomamos con Ibarra va a ser devuelta. Van a ser los 18 millones que nosotros recibimos de Ibarra. No los tenemos ahora, pero va a ser devuelto los 18 millones. Tú confiabas en ti y mira lo que hiciste. Empezamos a buscar administración, entre eso me metí a la aplicación Comunidad Feliz y ellos me entregaron una terna. Entre eso estaba esta administración. Finalmente los terminamos escogiendo básicamente por la proactividad y porque eran jóvenes. Nos dimos cuenta de que no había dinero en nuestra cuenta, en nuestros fondos. No entendía por qué, porque nosotros teníamos todo en orden y después me di cuenta de que finalmente esta persona falsificaron mi firma, que está más encima con una firma que no es la mía. ¿Y para qué supuestamente falsificaron tu firma? Para hacerle ingreso el dinero. Primero quiero decir que lamentamos mucho la situación que está viviendo la comunidad del edificio Avenida Las Condes. Comunidad Feliz es un software para la administración de condominios que a través de la tecnología quiere entregar transparencia en los gastos comunes y mejorar la comunicación en los edificios. Comunidad Feliz no administra ningún edificio y ningún condominio, pero nos queremos hacer cargo de los administradores que están utilizando nuestra plataforma. Por eso nos queremos hacer cargo de la situación que vive el edificio Avenida Las Condes hoy día y queremos financiar la nueva administración. La vamos a pagar nosotros para poder sacar adelante a la comunidad. También vamos a financiar los esfuerzos legales que sean necesarios para recuperar los dineros perdidos. Todo lo que sean demandas o procedimientos que quiera hacer la comunidad a través de nuestros abogados. Esta sin duda es una buena noticia para estos vecinos, pero lo que llama la atención del acusado es que mientras en el programa dábamos a conocer estos hechos, otras denuncias empezaron a salir a la luz. Estamos en la misma situación, también perdimos 20 millones, pero durante de 2 años. ¿Cómo llegó este hombre a ese condominio? Llegó a este condominio en noviembre de 2018. Como llegó empresa que se llama Punto Gestión, que en actas de la asamblea dice que es sociedad compuesta por Manuel Burmester Telles, pero en la asamblea se presentó como José Telles Guzmán. Ella vive en el condominio El Quisco, donde también se habría quedado con más de 20 millones de pesos. La misma cantidad que los vecinos del condominio Los Lagos reclaman de parte de este administrador. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es la restitución del dinero defraudado, porque hay varias cosas que queremos hacer en la comunidad y queremos salir de las deudas y queremos que este tipo nos devuelva el dinero y además que no siga cometiendo estos ilícitos. Pero hay sentencias anteriores que están publicadas y que él reconoció en una entrevista que dio ayer también que la tuvo que regular un ente judicial. Mira, él es un maestro de la mentira, es demasiado manipulador, es el dios de la manipulación. Llegó acá, como una buena administración. El primer mes, por ejemplo, arregló las vallas, pintó las calles, arregló el estacionamiento. Entonces, claro, tú dices el primer mes, claro, todo bien. Entre todos comenzamos a buscar información en el Poder Judicial, los antecedentes de él, y comienzas a ver que tenía muchas demandas, tenía muchos reclamos, cerraba una empresa, abría otra empresa. Entonces fue terrible comenzar a darse cuenta que nos estaban estafando. Al parecer, Manuel ocuparía siempre el mismo argumento para embaucar a las personas. A todos les contaría que venía de una familia adinerada y con mucha simpatía se ganaba la confianza de la gente. Fuimos estafados por este personaje, Manuel Burmester. Él estuvo desde septiembre hasta diciembre del año pasado, en donde fuimos estafados en un sinfín de cosas. Dentro de eso, los fondos del condominio, me falsificó cheques, hizo problemas también con los proveedores, nunca les pagó, no les pagó a los trabajadores, jardineros, a los conserjes, etcétera. La verdad es que es súper importante que este gallo en realidad devuelva todo lo que le ha robado todos los condominios. Bueno, cuéntame qué es lo que tenemos acá. Bueno, yo dejé guardado acá para después el área de investigación lo pueda ver. Se lo voy a entregar de hecho ahora al actual presidente. Este es el notebook con el cual él trabajaba.
Y bueno, aquí dentro, cuando nosotros lo encontramos en la oficina, nos pudimos percatar que mucha información, no solo del condominio nuestro, sino también de otros condominios, en donde claramente se ve que hay falsificación de facturas, de boletas, y bueno, un sinfín de cosas que tiene ese computador. Distintos condominios, decenas de familias con un mismo problema. Uno que tiene nombre y apellido, la persona que se habría quedado con todo su dinero. Ayer los vecinos de estas 213 casas que estamos aquí viendo ahora, el condominio Los Lagos de Valle Grande, quedaron impactados a ver la denuncia en Bienvenidos, porque la misma persona que estaba siendo denunciada por otro condominio también los había presuntamente estafados a ustedes, Víctor. De la misma forma, primero se ganó la confianza, dicen ustedes, y también estuvo 3 meses. Sí. ¿Cómo lo conocieron ustedes y cómo llegan finalmente a esta denuncia por ustedes? La comunidad llamó a licitación a administradores y nosotros, a través de unos vecinos, nos metimos a un portal de internet llamado condominios.cl, donde esta persona publicaba su empresa y entre una terna salió escogido por la característica y la descripción del servicio que ofrecía. El primer mes, impecable el servicio prestado. Se ganó la confianza de la comunidad, la confianza de los miembros del comité. Y esto le permitió tener chip libre para querer y hacer deshacer lo que quisiera. En ese contexto, en 3 meses se demoró en robarnos con la máquina de Transbank 8.300.000 pesos. Y nos dejó endeudados con proveedores con cifra de 14 millones de pesos. ¿Cómo comenzaron a usted a darse cuenta de que estaban siendo estafados? Porque mira, Tonka, ¿quién tiene un plan que él les entregó de seguridad con todos los documentos falsificados? Porque tenía que pasar por carabineros y también por bomberos. Y nosotros, todo eso dentro de un falso proyecto que teníamos. Sí, este documento lo falsificó, abajo hay un código de barra y este documento lo entrega y lo otorga a Carabineros de Chile para certificar el plan de emergencia. Es gravísimo, ¿no? Sería, y este otro documento que está acá es de bomberos, que también valida y certifica un plan de evacuación y de emergencia. Toda esta documentación la falsificó y además aquí está la máquina de Transbank, donde el modo de operar era que indicaba en el título el nombre fantasía del condominio, pero la cuenta de destino a la cual llegaban los fondos que los vecinos pagaban con la tarjeta de crédito era la cuenta corriente de AdMoving SPA. Vecinos, ¿y ustedes hicieron la denuncia? Porque eso es muy grave. Es gravísimo. Lo que acaba de decir el vecino es gravísimo. Nosotros hicimos la denuncia y lamentablemente el proceso es demasiado lento en fiscalía. Tampoco tenemos el número para seguir la trazabilidad de la denuncia interpuesta. No lo dan. Por otro lado, llamamos a Transbank para que nos cuantificara de alguna manera el monto defraudado. Y al ser un secreto bancario, nosotros no podemos pedirlo porque el titular de la cuenta está a nombre de otra empresa que no somos nosotros, que en este caso es AdMoving. Y Claudia Torres, que es la representante legal, que también confeccionó y firmó contrato con los trabajadores acá, y que también estafó no tan solo al condominio, también estafó a trabajadores de manera individual. Y aquí están representando la queja de toda la comunidad. Escandaloso cuán reiteradamente puede incurrir en este tipo de delito. Conocimos ayer muy elocuentemente también lo que nos decía Felipe Avendaño al respecto. Y preguntarte también, ¿él incurrió en la misma espiral de promesas de pago? Él comprometió el pago mediante la devolución de un vale vista, que nosotros hicimos gestión para devolver, pero nunca ocurrió. Y nosotros creemos que lo hace simplemente para el caso que nosotros queramos presentar una querella, él manifieste la voluntad de querer devolver el dinero. Pero es netamente una estrategia de un estafador. Es una argucia legal. Es solo eso. Pero consulta, vecino. Además de todo, la agrupación de estafas que nos están comentando ustedes, más los vecinos de Las Condes, se suma esta falsificación de instrumento público. Ustedes le hicieron llegar todo esto, me imagino, a un abogado, pero ¿esto podría acelerar finalmente todo el proceso en contra de este hombre? Sí, nosotros como comunidad estuvimos evaluando la posibilidad de una querella, pero el tipo tenía diferentes direcciones, estaba inubicable, direcciones que hacía firmar en los contratos de trabajo, que no existían, y ahí una crítica,
porque esto de arrendar oficinas virtuales no garantiza el domicilio tributario de una empresa, que es fantasma, que no existe. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros podíamos notificar a una querella contra esta empresa. No teníamos un domicilio y el tipo andaba prófugo. Pero es solamente esta suerte de ejercicio de esconder finalmente la dirección de responsabilidad fiscal, la que le permite escapar de cualquier tipo de sanción. Ustedes lo han vuelto a conversar porque esto está creciendo. Ayer recibimos varias denuncias, muchísimas personas como ustedes que señalan que el cuadro se repite una y otra vez. Me imagino que podrá haber algún ejercicio de fiscalización más eficaz para poder dar finalmente con el responsable. Sí, en la documentación que presenta las personas que firman los documentos que valía un notario, incluso, el RUT es erróneo. Los nombres que presentan en los correos electrónicos son distintos. Se presenta como Manuel Burmester Tellez y se llama José Manuel Burmester Tellez. Gustavo Trejo es una combinación de nombres entre el papá y el tío y toda la familia que está involucrada en este tema. Entonces, el tipo manda a hacer timbres y cambia un dígito de su RUT, por lo tanto es esa prueba como el contrato que aparece acá. A ver, muéstrenos. Impresionante. En el contrato sale el nombre de Claudia Andrea Torres. ¿Ya? Y el último dígito, el 6, en verdad es un 5 del RUT oficial. Y para corroborarlo, yo cuando me hicieron mi primer pago en este caso, que vendría siendo por Santander, acá en este caso el dígito verificador es un 5. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el contrato era falsificado ya completamente. Y pregunta... Porque dijimos, ya, quizás a lo mejor se equivocó de una persona, pero resulta que éramos todos los trabajadores. ¿Y cómo se dan cuenta finalmente que lo que les mostraron es el papel de carabineros y de bomberos? Porque eso, insisto, es grave, es falsificación de instrumento público. Carabineros también podría investigar y también podría tomar acciones legales en contra de esta persona, por lo mismo. Sí. Nosotros tenemos el anterior y lo comparamos, comparamos el logo, comparamos el código de barra que está acá, que está abajo, y ahí nos dimos cuenta que esta información está adulterada. Mira. Qué impresionante. Vecino, si nos permite, estamos con Felipe Avendaño, quien es otro vecino quien junto a su comunidad se ha visto afectado por esta misma persona. Felipe, estamos en línea contigo. ¿Qué te parece todos los dichos de esta otra comunidad que se ve afectada por el mismo administrador, comillas, ¿no? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, para que ustedes sepan, yo ya estuve en contacto con este condominio. De hecho, juntos hemos ido levantando información, hemos ido conociendo varias mecánicas y todo lo que les comentaba ayer en la primera nota. Sí. Sí, o sea, todo lo que ellos me están comentando es, puedo jurar que es verdad, porque es básicamente lo mismo que nos pasó a nosotros. En esta ocasión la diferencia no fue una recompra, sino que en nuestro caso fue una headnet, ¿vale? También tengo un contrato falso que no existe, donde nos deja los nombres de nuestra comunidad, deja los nombres de la cuenta, deja todo. Pero es falso, o sea, nosotros cuando llamamos a validar este contrato, el contrato no existía. Y también, bueno, y con respecto al tema de los dineros, cuando ustedes les dijeron que le iban a comprometer todo a un valevista, si no me equivoco, ¿no? Eso es lo que dijeron. Sí. En nuestro caso, cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando, este personaje me dijo que todo este dinero estaba en un depósito a plazo. Nosotros automáticamente fuimos a investigar este depósito a plazo, no lo encontramos por ningún lado. Entonces yo lo que solicité directamente a este personaje fue: oye, necesito el comprobante de esto, o sea, ¿cómo me pudiste decir? Porque cuando yo me di cuenta que quedaban 400 lucas en nuestra cuenta, este chico me dijo: no, tranquilo, está todo en un depósito a plazo, no te preocupes, etcétera. Y yo le dije: ya, ¿me puedes mandar el comprobante? Pasó un día, pasaron dos días, y yo de verdad ya desesperado fui al banco, me dijeron que no había un depósito a plazo, y él me dice: no, si acá está, qué raro lo que le está diciendo tu ejecutivo, me dice. Y me manda un comprobante, que si ustedes quisieran, puedo compartir la pantalla, les muestro el comprobante, un comprobante que no existe, creemos. También es un comprobante falsificado.
Felipe, no es necesario, entendemos el proceso que lo que nos estás explicando. Volvemos entonces ahí. Primero, agradecer la confianza de todos los involucrados, porque a raíz de lo que pasó ayer con el edificio de Las Condes, estamos con ustedes allá en Lampa también. Esperamos que, si es que llegaran a haber más personas afectadas, se unan y puedan en grupo generar esta denuncia que puede ser clara. Mientras más personas sean y entablen esta denuncia frente a la justicia, ojalá que lleguen y se reciban entonces sus dineros de regreso, 20 millones por un lado, casi 20 millones por un lado y 20 millones en el caso de Lampa. Les propongo una cosa, esperar tener otros contactos y retomar con ustedes en unos minutos más en Lampa y también en Las Condes. Unos minutos y ya estamos con ustedes, espéranos Marilyn y todos los vecinos. Amaro, hay que ver con la realidad que toma la Torre de Mabel, que igual es una radiografía al día a día de muchos chilenos, Jaime. Sí, por supuesto, se enfrentan muchas realidades, y cuando hay una discusión o una situación que es de conflicto, lo principal yo creo que es tratar de empatizar o entender a la otra persona y no ver malas intenciones en la otra persona hacia ti. O sea, tratar de mirar positivamente hacia dónde vamos juntos y no lo que nos separa. Exactamente, que yo creo que es un reflejo de lo que se ve en la teleserie. Hay problemáticas, pero que finalmente se terminan resolviendo cuando la gente se agrupa, se une y trabaja como colectivo. Bueno, Allá de cuál sea el rollo. O sea, efectivamente la teleserie trata problemáticas como, por ejemplo, las pensiones ínfimas que recibe nuestra gente cuando termina de trabajar, nuestros viejos, nuestra tercera edad, ¿cachai? Y vemos el personaje de la Malucha Pinto que se dedica al cultivo de marihuana. Es una ilegalidad, por supuesto, en nuestro país, hasta el día de hoy, ojalá que no mucho tiempo más. Hay algunas propuestas justamente sobre eso. Sí, yo tengo algunas también. No, pero escuchaste que el candidato Jadwe también tiene una propuesta con respecto a eso. Ah, bueno, no me parece extraño el candidato Jadwe, a mí me parece un bastante buen elemento el candidato Jadwe, sin mojarme el culo de más, ¿no? Ya te lo mojaste, quiero decir. Oiga, pero escúcheme, ¿cómo va funcionando la PYME, el emprendimiento de Mabel y sus amigas? La cosa está andando, Jaime. El caballero sí, aquí presente es parte del negocio, así que... Todavía está en el momento en que sospecha de que puede existir algo, pero todavía no tiene certeza. Yo creo que más certeza tiene... ¿No tiene certeza? No. Pero probablemente mi personaje sí, si no me equivoco, el día de hoy comienza a develarse un poco eso, ¿cierto? Encontrar los jabones. Claro, y empieza a sospechar los jabones. Unos jabones que... ¿Los jabones de motel? Jabones y champú, los que tú te has llevado alguna vez. Lo que tú te llevas de los hoteles es de eso, los jabones, los champú, la toallita, las pantuflas. Ya, entonces hoy lo descubre y dice que piensa. No sabe muy bien qué creer, pero no sé, sorpresa. Yo creo que le va a seguir un poquito el juego, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, porque él no quiere perjudicar, o sea, a ver. Sí, en realidad sí. Hasta el momento sí la quiere perjudicar. Pero hay onda ya, ¿o no? Hay cierto, sí. Hay onda, sí, ¿no? Es que el Carlito, el personaje, el doctor Mendy, tiene muchos laberintos por los cuales se mueve. Entonces uno piensa que va a hacer una cosa, pero en realidad está pensando en hacer otra. Es un Hay un momento de inflexión en la teleserie en que el tipo, todo lo que él sabe que tiene relación con el engaño y la estafa, comienza a ocuparla a favor de los buenos. ¿Y usted qué rol juega ahí? Lo que me caiga, pues. Lo que venga. Sí. Uno tiene necesidades también y la necesidad tiene cara de hereje, entonces uno tiene que entregarse donde venga más fuerte. Hay que entregarse, dice usted. A propósito del emprendimiento. Oye, cortito, leí hoy día que Álvaro también canta uno de los temas principales. Quedan 30 segundos de los temas principales de la teleserie. En 30 segundos explícalo, Álvaro. Nació como un juego, como una humorada junto a Gonzalo Yáñez, que estaba produciendo temas para la teleserie, y me dijo, bueno, canta este tema que es el de tu personaje, y así lo defendí desde ese lado. Yo, me pareció atractivo, nos juntamos en un estudio, jugamos, después pasó las pruebas de calidad, me imagino, y hoy me avisaron la semana pasada que iba para el personaje. 5 segundos, un desafío, la próxima semana, ¿por qué no vienes a cantar? Vengo. Hacemos los coros, Jaime. Pero solo no. Álvaro, con el Gonzalo Yáñez. Sí. Gracias, imperdible la Torre de Mabel. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana nuevamente en 8 en punto con más bienvenidos. Gracias, Un abrazo. Gracias. De nada.